De galaxias en el universo a gran escala. Y bueno, en general, las herramientas eh, computacionales que utilizamos, pues primero formular eh, nuestra extensión del modelo estándar eh, con una, una lagrangiana extra. Eh, después, esa lagrangiana la pasamos al programa Langev, eh, que nos permite, justamente gracias a, a, esta, a este formalismo de este lagrangiano, poner ahí. Eh, pues eh, nuestro candidato y sus interacciones. Después del ANGE, pasamos a MicroMegas, que está basado en CalGEP. Es otro programa, es un, eh, un generador de eventos Monte Carlo que nos va a este, permitir eh, obtener algunos datos de, de detecciones directas. Y lo que nos importa, hasta en esta parte de, del trabajo, es reproducir la, este, la densidad remanente. Y bueno, eh, una vez que obtuvimos ese resultado, solamente nos queda compararlos con los observables eh, de, de las diferentes este, detecciones. El primer candidato que eh, se propone es un candidato escalar. Mm, aquí vemos el, este vértice donde buscamos justamente en, en nuestros parámetros libres el, eh, el valor del acoplamiento escalar y a su vez introducir dentro de la gran el, el, el candidato escalar en sus diferentes, eh, eh, sus diferentes interacciones, al menos hasta nivel a, árbol. Y esta lagrangiana que, que se desarrolló, eh, la pasamos al ángel. Eh, aquí, dentro del ángel, este programa tiene cargado este por default el modelo estándar. Entonces, lo único que se hace pues prácticamente es extenderlo. Eh, al final, se, se le introducen los términos de la lagrangiana. Podemos saber, por ejemplo, aquí en este caso, que es un, un el, el modelo estándar más un singlete eh, tipo Higgs. Eh, aquí. En pa nuestros parámetros, primero pusimos que la masa eh, de la materia oscura fuera aproximadamente de 200 jefs. Y tenemos otros parámetros, como la, el, este LS, sería el acoplamiento escalar, el lambda S. Y al final, pues lo acoplamos a, a un Higgs. Eh, pues este, este archivo modificado eh, lo pasamos ahora. Bueno, primero el ángel nos, permite, nos hace como una, un, un barrer todas las. Eh, eh, todo, todo nuestro modelo para ver si sí reproduce, sobre todo si sí, que tiene que dejar eh, libre de cambios el modelo estándar. Y aquí lo vemos que sí, tan, al menos la, la masa del Z, que es como lo que utilizamos para saber que no modificaba el modelo estándar, la está reproduciendo correctamente y también eh, que reproduzca correctamente la masa que le introducimos. Esto es solamente es como un check para ver que nuestro modelo está corriendo correctamente. Una vez que obtuvimos tanto. Eh, el modelo estándar sin es modificar como la masa que le pedimos que nos calculara de nuestra, nuestro candidato a materia oscura, lo pasamos a, a micromegas. Y pues estos son los resultados que obtuvimos eh, al menos, nada más para intentar reproducir datos de la densidad de la densidad remanente, densidad reliquia. Eh, esto es, en esta gráfica lo que podemos observar es que todos estos datos se ajustan a eh, este dato de densidad eh, remanente y vemos que hay una especie de, eh, de sección prohibida en donde la masa, sí se, si bien sí se tiene que encontrar cerca de los dos steps, eh, el acoplamiento no puede estar eh, por debajo de la este, de 0.1, por ejemplo. Eh, este, so, esto, estos resultados nos han sentido porque este modelo lo, trabaja, lo trabajamos en base a un modelo que ya existía, aquí lo, lo comparo, este moderno modelo de, de McDonald en este artículo que está aquí él propone bueno antes siquiera de que se conociera la la masa real del, del bosón de Higgs esto es esto es el el los resultados que ellos obtuvieron del la el acoplamiento escalar versus la masa de, del candidato aquí pues eh, ellos cinco ellos minutos, querían... ser... ¿Perdón? cinco minutos Ah ok sí ellos querían que este la masa del bosón de Higgs era de 100 GeV eh, y la densidad relíquia que tenían hasta ese momento era de 0.1 más menos 0.3 y ahora este valor ya está mucho más este, estudiado y constreñido y sabemos que la masa del bosón de Higgs es de 125 GeV. Entonces todos estos puntos son los que se ajustan a esta densidad remanente y nos permiten calcular un sector en donde está permitida la masa del, donde está permitido un acoplamiento y una masa de para el candidato a escalar. Y bueno, de alguna forma se, se logró reproducir con una... Eh, pues los resultados son diferentes en principio, pero en general estos ya son los datos eh, que conocemos en la actualidad. Por otro lado, también intentamos estudiar el, eh, este mismo candidato escalar, pero acoplado a un bosón Z. Eh, estos son los, los canales que se estudiaron. Y de la misma forma. Lo que se hizo fue eh, producir la lagrangiana. Este archivo eh, se mandó a la ANGEP. En la ANGEP hicimos nuestra extensión este, nuestra del modelo estándar. Aquí, si bien, por ejemplo, eh, ponemos que la masa igual del, del candidato es de 200 y tenemos dos acoplamientos distintos: un acoplamiento escalar que ya había sido estudiado dentro del modelo anterior, y un, un acoplamiento que está asociado a este, a este término del, eh, del bosón Z. y eh, gracias a este, a este modelo que eh, estamos desarrollando, podemos al menos la primera parte de, de que dejen este, sin cambios el modelo estándar. Eh, lo llevamos bien hasta ahí. ahora lo que, lo que sigue es que, por ejemplo, este nuevo modelo que hicimos no reproduce tan bien la masa, este que se lo que, que le indicamos que, este, que era del, del candidato escalar, entonces por ahí nuestro modelo está está cojeando pero es necesario eh, eh, seguir trabajando en él y de los resultados que obtuvimos justamente fue eh, que bajo este, este esta considerando este dato de la densidad remanente todos estos puntos son los que caen dentro de la masa y dentro del la complementa escalar de, en ese en este en esta variable de la densidad y bueno tenemos este el acoplamiento escalar y también tenemos este acoplamiento asociado al bosón Z aquí ven podemos ver por ejemplo en la primera gráfica que hay una cierta región excluida el acoplamiento escalar no puede ser tan no puede estar no puede ser tan este tan bajo y lo estamos acercando a a uno y por otro lado en el acoplamiento que está asociado al, al bosón Z vemos que también aquí hay una región excluida importante que es este, interesante a considerar en el futuro. Y respecto a cómo es que reproducen estos, este espacio de parámetros la densidad remanente, tenemos igual el, este la densidad remanente versus el acoplamiento escalar y vemos que también hay una región eh, excluida aquí. Eh, en, en, la, en el acoplamiento vectorial también no puede, tiene los valores para... Que al menos en nuestro modelo que permiten reproducir bien la densidad este, remanente son los que están cercanos a uno. Eh, y eh, por otro lado, también tenemos la densidad remanente versus la masa, y vemos justamente hay, hay, una, este, hay, hay un, una tendencia clara a, a que nuestros candidatos de materia oscura, al menos en el sector escalar, eh, sean de más de un TEV. Y bueno, en general. Pues la densidad remanente nos, este, nos permite, eh, como cota cosmológica, nos permite calcular modelos eh, acorde a los observables. Eh, nuestro candidato a escalar a materia oscura eh, reproduce eh, este dato cosmológico. Y bueno, Lange, tanto Lange como Micromegas son de gran ayuda porque nos permiten este, simplificar las extensiones. Y eh, justamente tratar datos bueno gracias a nuestro modelo tratar datos este de detección directa que eso es lo que este, se va a trabajar en un futuro y las perspectivas de trabajo justamente son esas extender nuestro este, extender nuestros modelos a diferentes campos ya sea un, el campus, diferentes campos escalares otros campos de fermiones o campos vectoriales y eh, pulir nuestros modelos sobre todo para obtener este y reproducir datos de observaciones directas y también de colisionadores Gracias. Sería todo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a los que están presentes, les pido que den un fuerte aplauso, y a los que están conectados en línea, que desmuten su micrófono y le den un aplauso a Ernesto. Y tenemos tiempo para un par de preguntas breves. Si hay alguien en el público de allá que quiera hacer una pregunta, este, ojalá y Ernesto este, nos no, no puedan hacer. Sí, está si no, bien. Los que están virtuales, también igual forma tienen alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Adelante, Mario. Tú comentas que tenías un modelo y luego ya tienes otro, creo que basado en el botón, en el bosón Z, y lo metes al HEP y al Omega. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, el, el modelo pues es un lagrangiano nada más. O, o, porque todo lo hace ahí la máquina, según yo. Pues en principio. Eh... Sí, obviamente es un modelo que, este, que utilizamos de forma mismo la Lagrangiano para desarrollarlo. Sin embargo, hay un montón de parámetros dentro del modelo estándar que hay que, hay que ajustar con nuestro modelo. Entonces nada no nada más es este como meterla la Lagrangiana y esperar que, que lo calcule por sí solo. Eh, el modelo estándar tiene algunos detalles en, justamente en el programa que son este eh, nos, nos impiden un poco a veces nada más dejarlo correr este entonces, pues, en principio, el desarrollo del modelo este, de la Lagrangiana es lo que nos, nos, nos atañe más que, que otra cosa, porque finalmente el otro es un generador de modelos, un generador de eventos, que solamente nos va a reproducir. Este... Bueno, en este caso solo estábamos buscando que reproduciera la, la densidad permanente, entonces, en principio, pues sí, solamente estamos trabajando el modelo de este, la ¿Algún comentario extra, Mario? Eh, ¿Sí? ¿Me oye? Sí, adelante. Hola, eh, hola, Juan. Hola, Ernesto. Oye, un, eh, en la segunda parte del modelo, o sea, en el segundo modelo que presentaste, que es un escalar acoplado, digamos, de una, un acoplamiento escalar con los zetas, eh, ¿Impusieron algo sobre el width del Z, que eso está pues, sumamente bien medido y eso pues, constreñiría mucho tu región de parámetros? ¿O simplemente era la implementación? Eh, no, solo se implementó así de manera efectiva como lo pusimos ahí. Aún no uh -huh. se trabaja sobre, este, sobre algunos parámetros. Ahorita nada más nos, nos importó que este, los modelos reproducieran la densidad remanente. Muy bien. Ok, y otro comentario es, cuando tienes el Ángel y haces este check masses, lo que hace el Ángel es que la masa que tú le declaras a tus partículas y la que él calcula a través de los términos de la Lagrangiana que tú implementas sean los mismos, ¿no? Sí. Si no lo tienes, eh, el mismo que declaras al que calcula es que tienes pues un error, ¿no? Entonces deberías checar esta, esta parte de, de ah, que sí, tienes, claro. la discrepancia. Es, es... Sí, 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 es lo, es lo que se sigue trabajando. Bueno, en, en principio, este, este resultado que, que se presentó aquí, eh, pues es el, el más cercano a, a, la, pues a, la, a la masa del candidato que proponemos, porque sí, 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 hay, eh, si nada más se mete el modelo así, sin, sin pensar en lo que viene atrás en modelo estándar, este, las masas ni siquiera están cercanas entre sí. Entonces sí, okay. muchísimas gracias por su comentario muchas gracias muy bien sí. gracias Ernesto gracias Mario le damos un aplauso los que estén allá de forma presente muchas gracias y pasaríamos a nuestro siguiente ponente que según entiendo está de forma presencial allá con ustedes es Álvaro Jovain. hola qué tal sí aquí estoy ¿Me escuchan todos escuchamos okay bueno, nada más que la pongan aquí y... claro Pero mientras te, te presento, entonces, sí, bueno. eh, nuestro siguiente ponente es Álvaro Jovain Prats Martínez, y él nos hablará acerca de partículas tipo acción y su posible efecto en el espectro de fuentes ultraenergéticas. Sí, sí nada más, espero que la pongan aquí. En... Sí, claro, sí, claro. Este, eh, por, por cierto, muchas gracias al apoyo técnico de allá, de Zacatecas. También, este, sí, están trabajando muy duro aquí. Muy pero... duro, este, se los agradecemos mucho. Y... y Vamos, vamos un poco tratando de ajustarnos al al, al horario eh, predicho, pero vamos bien. Pueden ver la pantalla, no sé, creo. Se ve, se ve perfecto. Este. Nada más que nada más que aquí no la han puesto en pantalla completa, pero no sé si. Ah, eh, sí, se ve igual en compartido, ¿no? Se ve en un tipo completo. Pero para eso, ahí donde está la lupita, creo que le pueden poner. Pues, eh, sí, sí, sí. Ah, ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Adelante, Lorca. Ok, bueno, pues muchas gracias. Ya dijeron, yo soy Álvaro Paratz. yo estoy siguiendo el doctorado en astrofísica en el Instituto de Física eh, de la UNAM. Entonces, en este caso voy a hablarles un poco de las partículas eh, tipo acción y el posible efecto en fuentes ultraenergéticas. Ok, eh, primeramente, ¿qué es la acción y qué son las partículas tipo acción? Bueno, eh, la acción surge de cromodinámica cuántica y surge como una posible eh, solución al problema eh, CP fuerte, que el problema CP fuerte es la aparente eh, conservación de la simetría CP, ¿no? No hay ningún indicio o no hay ninguna razón física para que esta, esta simetría se tenga con que conservar. Sin embargo, vemos que se conserva, ¿no? Eh, otras simetrías ya se han comprobado que sean, eh, se, se pueden romper salvo la CPT porque hay un teorema que nos dice que la simetría CPT no se puede romper sin embargo no hay nada que nos diga que esta simetría CP se pueda eh, conservar, eh, para resolver esta eh, aparente eh, digamos contradicción eh, Peche y Kean eh, proponen una nueva partícula, una nueva simetría justamente llamada simetría de Peche y King, que lo que hace es eh, propone esta simetría se rompe esta simetría y ya sabemos que en, en partículas, ¿no? Uno propone simetrías, las rompe, surgen partículas. Eh, esta partícula que surge la, eh, es la acción, eh, en este caso la acción de QCD, o a veces llamado la acción clásico, ahorita voy a explicar por qué, para justamente resolver esto, ¿no? Nada más dato curioso, es acción por el jabón, porque según limpiaba este, este posible error, ¿no? Eh, ahora, si nosotros tomamos eh, eh, esta idea de tener una simetría, la rompemos, surge una partícula tipo acción, la llevamos a, a digamos, a una teoría más allá del modelo estándar, surge eh, esto que se llama partículas tipo acción, ¿no? Action y Particles, eh, conocidas así en la literatura, la van a ver como ALPs, ¿no? Eh, estas eh, partículas tipo acción, como su nombre lo indica, es generalizar, esta idea de propongo una simetría, la rompo partícula, ¿no? ¿Cuál es la ventaja o la diferencia con respecto a la acción clásico? Que esta partícula no tiene que resolver necesariamente el problema CP fuerte, ¿no? ¿Esto qué ventaja nos da? Que nos da un mayor margen de maniobra en, en ciertas eh, propiedades. Ahora, ¿por qué son interesantes estas partículas, tanto las partículas tipo acción y el acción? Es porque resulta que si uno hace eh, ciertos calculitos, se da cuenta que son excelentes candidatos para eh, reproducir la materia oscura fría del universo, ¿no? Ya sabemos nosotros que, que está la materia oscura, la damos por hecho. Ahora la vamos investigando, ¿no? Tiene la ventaja de que es fría, entonces puede reproducir las eh, eh, simulaciones. La siguiente. Ahora bien, aquí les presento rápidamente la gran granjera de ¿no? las, eh, las partículas tipo acción y aquí lo que me interesa más que nada mostrarles justamente esta parte, mostrarles que hay una parte que está acoplada al electromagnetismo. Ahora. ¿Qué ventaja nos da que está acoplada al el electromagnetismo? Es que podemos tener oscilaciones. Es decir, podemos tener conversiones de partículas tipo acción a, a el bosón del electromagnetismo, es decir, al fotón. Entonces podemos tener conversiones a LPs fotón, fotón a LPs. Eh, aquí abajo muestro simplemente el acoplamiento y vemos que depende de la G, que es la constante de acoplamiento, los campos electromagnéticos y el campo de la partícula tipo acción. Ahora bien, nosotros vamos a ocupar justamente esta propiedad de oscilación para nosotros tratar de hacer una búsqueda indirecta de estos eh, ALPs. Ahora bien, bajo ciertas condiciones es posible a nosotros obtener una probabilidad de conversión, es decir, una probabilidad de que este ALP se convierta en fotón o viceversa, este fotón se convierta en ALP. Nosotros tenemos en general dos partes importantes. La parte de la derecha, nosotros vemos que están eh, metidos campos magnéticos. Eh, la distancia en la que se propaga esta partícula tipo acción dentro de ese campo magnético. En los experimentos previos que se hacían para eh, detectar ALPs, lo que se hacía era justamente aumentar la distancia de propagación. Ahorita voy a explicar por qué. La otra parte, nosotros tenemos eh, este, esta razón, ¿no? Que es una llamada energía crítica, aquí la tengo eh, expresada, y una eh, energía del fotón. Ahora bien, ¿por qué se enfocaban ante los experimentos o las eh, búsquedas en la distancia? Porque nosotros no tenemos o no teníamos ninguna forma de incrementar eh, eh, esta razón, no, más bien de disminuirla. Nosotros necesitaríamos una energía del fotón muy alta para nosotros poder incrementar eh, esta probabilidad de conversión, dado que ni siquiera aquí en la Tierra tenemos aceleradores que lleguen a energías muy altas. ¿A qué me refiero con muy altas? A decenas y centenas de TeV. Eh, no teníamos ninguna forma, ni siquiera en los observatorios antes, de, de detectar eh, energías de fotón de a, a estas energías. Por eso es que los experimentos usualmente se enfocaban en aumentar esta parte, ¿no? Eh, en particular en experimentos en búsqueda. De partículas energéticas en el universo, se buscaban fuentes eh, extragalácticas justamente para que les diéramos chance desde la galaxia que la estuviéramos buscando hasta la Tierra de poder convertirse eh, eh, en acción. Esos fotones energéticos se convierten en acción y nos llegan. ¿Cuál es la idea? De que, como esos fotones se convirtieron en acción, entonces nosotros tendríamos que ver que perdemos fotones. Entonces, esa es eh, eh, la idea, ¿no? En este caso, nosotros ahora nos estamos enfocando en justamente aumentar esta eh, eh, energía del fotón. Pero bueno, nosotros queremos aumentar la energía del fotón. La primera pregunta es, ¿tenemos con qué detectar esa energía alta del fotón? Y justamente la respuesta es sí. Eh, en la plática pasada, no voy a ahondar mucho en esto, pero eh, Alberto Carrameñana ya habló un poco del observatorio Hawk. Entonces, aquí lo único que me interesa mostrarles es que justamente... Eh, Hawk, que está aquí en México, puede detectar eh, fotones de muy alta energía. Inclusive podemos llegar eh, hasta los 250 tera electron volts. O sea, esto para ponerlo en perspectiva, en el LHC no, no podemos generar fotones de esta energía. Entonces, eh, Hawk nos ayuda a, a entenderlos. Pues aquí nada más le muestro rápidamente los mapas de energía que se tienen del observatorio Hock hasta el momento. Entonces podemos ver que tenemos fuentes que emiten más allá de 56, de 100, inclusive de 177 teraelectronvolts para fotones. Eh, en este caso yo me estoy enfocando en esta fuentecita que está aquí, que la estoy eh, señalando con el puntero. Eh, la siguiente, por favor. Ok. Entonces esta fuente es la llamada J1908. Eh, estos son, digamos, son sus parámetros. La distancia a la que está, si se dan cuenta, esta es una fuente galáctica. Esta es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos fuentes extragalácticas, nos estamos sometiendo a ciertas restricciones del medio. ¿Cuáles son? Son los fondos, tanto el CMB, que todos conocemos, como el eh, EBL. ¿Qué son estos fondos? Son fondos de, también de fotones de baja energía. ¿Por qué nos importan estos? Porque cuando viene un fotón de muy alta energía de fuera de la galaxia, va a interactuar para por creación de pares con esos fotones y se va a perder y ya no me va a llegar. Entonces justamente por eso no podíamos tener eh, fotones de muy alta energía eh, extragalácticos. Justamente la ventaja de tener una fuente galáctica es que esos fondos ya no me interesan. Esos fondos pasan a segundo plano. Entonces aquí les muestro más o menos cómo se ve el, el flujo con la energía. Si se dan cuenta tenemos energías de cientos de TeV eh, en esta eh, gráfica. La siguiente, por favor. Entonces nada más para que para mencionarles también dependíamos del campo magnético. En este caso necesitamos solamente el campo magnético galáctico, que en este caso lo estoy construyendo a un microgauss, es el campo magnético más aceptado en la literatura, eh, igual a la, la densidad eh, electrónica. Y aquí se ve mi fuente bonita, aquí está eh, J190. La que sigue. Ahora bien, esta es una parte importante. ¿Cómo se verían las anomalías en el espectro si es que existieran estas conversiones de partículas tipo acción? Aquí les presento eh, igual unas anomalías. Esto es flujo y esto es energía. Eh, digamos, la, aquí no se ve también en, en vivo, pero tenemos eh, un espectro, digamos, el espectro de la, eh, de la que describe las observaciones. Y en cada uno de estos diferentes colores, que bueno, aquí no se ven tanto, tengo un posible candidato de partícula tipo acción, que está determinado por su masa y la constante de acoplamiento. Entonces, ¿qué hago? Yo elijo una masa, una constante de acoplamiento, y veo que si existiera, ¿cómo afectaría a la fuente que yo estoy estudiando? ¿no? ¿Por qué veo estas oscilaciones? Justamente porque en un candidato lo que está pasando es que como se convierte eh, a, a acción, entonces yo pierdo, entre comillas, ese fotón, ¿no? Entonces voy a ver una bajada. Si se reconvierte a otra vez a fotón, voy a ver una subida, ¿no? Entonces voy a estar teniendo subidas y bajadas por estas conversiones. Obviamente, qué tan intensas sean estas subidas y bajadas y a qué rango de energía se den, depende de la masa y de la constante de acoplamiento, ¿no? Aquí yo estoy viendo la, la, en la figura justamente cómo está determinado. Lo que me interesa justamente es tener este flujo intrínseco de la fuente, que es decir, cómo está emitiendo mi fuente luego aquí yo tengo la probabilidad de conversión, es decir, si este factor, si todo se puede, van a convertir, pues este factor se me hace cero, y pues el flujo que yo observo pues no es nada porque todo se convirtió. Sin embargo, si esta probabilidad es cero, pues básicamente lo que llega de allá me llega aquí entero, ¿no? Entonces esto va modulado por la probabilidad de conversión. Este factor de atenuación que estoy metiendo acá es justamente lo que les comentaba. Estos fondos, estas cosas que me harían, eh, eh, digamos, me entorpecerían, entre comillas, eh, el poder detectar estos fotones. Pero en la ventaja, la gran ventaja que nosotros estamos teniendo en el caso galáctico es que ya no tenemos que lidiar ni con el CMB, ni con el EBL, ni con el polvo galáctico. ¿Por qué? Con el polvo galáctico no, porque pues, a 100 veces el polvo pues, ni, no le hace nada a estos fotones. Entonces, justamente, sí, gracias, muchas gracias. Eh, justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es estudiar cada par de masa y de constante de acoplamiento de mi ALP, ver cómo impactaría en el espectro y poder decir, ¿es posible o no es posible? Es decir, generar una región de exclusión para masa y constante de acoplamiento. La que sí, por favor. Ahora bien, ¿cómo le hacemos? Nosotros utilizamos este método llamado log likelihood Ratio, que lo que hace es básicamente compara un modelo nulo, es decir, un modelo que no tenga eh, ALPs, es decir, con la masa del ALP y la constante igual a cero, y lo comparamos con un modelo, con una M y con una G dada. Este método lo que hace es ver cuál de estos modelos explica mejor los datos que yo tengo. Entonces, obviamente, si este es muy malo, este va, va a tener una diferencia más grande, ¿no? Si los dos son igual de buenos, esta diferencia va a ser casi cero. Entonces, nosotros estamos tomando todos aquellos candidatos que cumplan un cierto criterio. Muchas gracias. ¿Cuál es este criterio? Este criterio es que justamente esta diferencia de Local y Curritio sea mayor a 5.99. ¿Qué nos da esto? nos da un, una, un confidence level, un límite de confianza del 95% para yo decir, este es un mejor candidato o, dicho en otras palabras, yo puedo excluir este candidato con un 95% de nivel de confianza. Aquí les muestro, que es el trabajo que hasta ahora llevo en el trado, es eh, justamente este espacio de parámetros que les decía, tengo una constante de acoplamiento, tengo una masa, yo elijo un punto. Lo meto, eh, bueno, a, calculo el espectro, veo cómo se modifica eh, ese espectro, lo comparo con los datos del observatorio Hawk, con lo que estamos midiendo, obtengo un lock likelihood ratio con un, eh, modificando un programa de, eh, de un software de Hawk y me entrega, te da esto. ¿Qué hago yo? Veo aquellos que cumplan, que son mayores a 599, si es mayor, lo excluyo, si es menor, no puedo decir nada, es igual de válido que el modelo nulo. Entonces, toda esta región de azul que tengo en, este, en esta parte son aquellos candidatos que yo puedo excluir con un 95% de nivel de confianza. Y ya, ya casi para finalizar, nada más mostrarles cómo es que se ve nuestro trabajo comparado con los trabajos anteriores. Eh, estos trabajos son hechos con el Observatorio Fermi, el Observatorio GES, y estos también son de Fermi, ¿no? Eh, igual, y aquí estamos nosotros, aquí está Hawk. Eh, ahorita nosotros logramos extender el espacio de, de parámetros, bueno, la restricción en el espacio de parámetros obtenida con experimentos previos. Eh, de hecho, aquí la gráfica se extiende hasta acá. Solamente, que, solamente me interesaba poner la parte de que justamente nosotros hemos logrado contribuir. Eh, ¿Cuál es la idea del, de, de digamos, para seguir con ese trabajo, es modificar un poco de parámetros de campo magnético. Eh, la distancia a la fuente porque es un poco, digamos, todavía debate y eso nos podría ayudar justamente a extender todavía más la región de exclusión y justamente utilizar otras fuentes energéticas que nos ayuden a hacer un análisis combinado. Pero bueno, al menos con lo que nos quedamos de aquí es que sí podemos nosotros con, eh, con el experimento HOC, con el observatorio HOC, lograr extender eh, la zona excluida hasta el momento, no que es esta zona que está por acá. Eh, la que sigue, y bueno, y ya para concluir, ya mis conclusiones, es que gracias a estas fuentes muy energéticas, galácticas, nosotros nos podemos ayudar para poder poner límites a estas partículas tipo acción. Ventaja de que sea galáctica, que no tenemos que lidiar con esos problemas de él, eh, en particular de los fondos, ni de los campos, eh, eh, los campos magnéticos, porque cuando uno se va a, a otra galaxia, lo que tiene que hacer es modelar el campo magnético de esa galaxia, del medio, del clúster en el que esté, el campo magnético intergaláctico y luego el de nuestra galaxia. Entonces nos metemos varias, como que varios errores este, sistemáticos. Entonces aquí en la galaxia, a 2.3 kiloparsec eh, pues está aquí a las, digamos, muy cerca, ¿no? Eh, a escalas, a escalas eh, del universo, pues está aquí a la esquina esta fuente, ¿no? Entonces nos ayuda mucho. Y, y ya, va. nada más para terminar, pues obtuvimos una región este, por el momento preliminar hasta que le acepté la colaboración. Eh, una región de exclusión, ¿no? Que complementa y extiende los trabajos previos. Y bueno, eso sería lo que le querías presentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Un aplauso a Álvaro por su presentación. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Si hay alguien en el público que quiera hacerla. Y Álvaro. No, para ti. no. A... O alguien aquí en el público. Eh, virtual yo me tomaré una pregunta rápida entonces eh, la fórmula de oscilación que pusiste creo que es válida solo cuando el campo magnético es constante Así. es esa una buena aproximación para el campo magnético intergaláctico que están tomando Ah, bueno, sí, justo una de esas condiciones que ya he mencionado es justamente que el campo magnético sea eh, homogéneo, no sea constante. Para el caso de nuestra fuente, del caso galáctico, sí es válida, dado que las distancias a la que estamos nosotros eh, considerando nuestra fuente es muy pequeña, a una escala galáctica. A estos 2.3 kiloparsec todavía es muy válida esta fuente. Y eso es otra ventaja. Si nosotros quisiéramos resolver una fuente extragaláctica, no podemos usar esa, eh, digamos, esa aproximación, porque justamente tenemos que modelar. El campo magnético de la fuente de la galaxia, digamos, externa, el modelar aparte la galaxia entera, modelar aparte eh, el campo magnético intercúmulo, y se complica cada vez más. Es por eso que estas fuentes de galácticas son, digamos, son muy bonitas porque nos permiten simplificar varias cosas. Muchas gracias. Eh, gracias. Le agradecemos nuevamente a Álvaro y nos preparamos para la siguiente plática que estaba por Sherit Maritza, que está conectada virtualmente. Sí, ya estoy aquí. ¿Se escucha? ¿Te ¿Escuchamos? Ok, voy a compartir pantalla. Eh, no tengo el permiso. No, ahora te lo dan un segundito. Listo, ya eres co Ok, gracias. Eh, ¿Se ve? ¿Se ve? ¿se Solamente si la puedes poner en... en eh, modo completo. Perfecto. Ya está, ok. Entonces o sea, sí se ve completa, ¿no? Exacto. Entonces hablarás acerca de candidatos a materia oscura en extensiones del modelo estándar. Te avisaré a, a los 10 minutos eh, para que sepas que te quedan 5. Adelante, por favor. Ok, gracias. Eh, bueno, yo es soy estudiante del Postgrado en Ciencias Físicas de la UNAM. Y les voy a hablar eh, sobre candidatos a materias coreanas de la institución del modelo estándar, en particular de un modelo que hemos estado trabajando con mi asesor, el doctor Ricardo Baitán, y con Mario Lamprean. Entonces, eh, bueno, ya hablaron anteriormente de por qué hacer física más allá del modelo estándar, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esto, entonces no lo no voy a repetir mucho porque sería redundante, pero sí parece que todavía hay algunos físicos no, no convencidos de por qué hacemos física más allá del modelo estándar, ¿no? Pero parte de eso son las motivaciones para crear el, el modelo en el que estamos trabajando. Por ejemplo, eh, una de las cosas que no se explican dentro del modelo estándar es el origen de la masa de los neutrinos, ¿no? De hecho, en el modelo estándar los neutrinos aparecen sin masa y ya se mostró en experimentos que sí tienen masa, ¿no? Entonces, eh, necesitamos un mecanismo para generar esa masa y... Está eso, no se puede explicar. Tampoco el modelo estándar me explica por qué hay una simetría entre materia y antimateria. Porque hoy en día hay mucho más materia que antimateria si en el universo temprano se crearon iguales cantidades, ¿no? Y, y es una pregunta muy importante porque es la razón de nuestra existencia misma, ¿no? Si se hubieran aniquilado en pares, es que existiríamos, ¿ok? Entonces, eh, esas dos, y pues la existencia de materia oscura, ¿no? Que es la que me voy a enfocar más en, en el modelo. Entonces, eh, Qué le vamos a agregar en modelo estándar? En este modelo que estamos trabajando le vamos a agregar tres singuletes fermiónicos que me representan los neutrinos pesados. Que esos neutrinos me generan la masa de los neutrinos del modelo estándar a través de los mecanismos de tipo deciso tipo 1. Le vamos a agregar también un doblete inerte. Eh, ese que me va a proporcionar un candidato a materia oscura. De hecho, con esas dos cosas que acabo de mencionar, eso ya es un modelo bastante estudiado, que es el modelo escotogénico, ¿no? que fue propuesto por Ernest Mach en el 2006. Y ese modelo eh, ha sido muy popular porque es un modelo sencillo, es una extensión simple del modelo estándar, me, prove, eh, me provee la, la generación de la masa de los neutrinos y también los candidatos a materia oscura. ¿no? Entonces, también podemos ver este modelo como una extensión del, del modelo escotogénico más simple. Entonces, además de esas dos que ya mencioné, le vamos a agregar un triplete inerte para proporcionar un segundo candidato en materia oscura y un triplete activo, ¿no? Entonces, es decir, que en este modelo vamos a tener eh, contribución a la generación de la masa de los neutrinos de los mecanismos de sisa tipo 1 y siso tipo 2. Entonces, ¿por qué agregar un segundo candidato a materia oscura? Así como sabemos que la materia oscura, eh, perdón, la materia ordinaria está formada de distintos tipos de partículas, distintas especies, entonces podemos pensar también que lo mismo pasa con la materia oscura, ¿no? Que podemos tener diferentes tipos de partículas que me contribuyan a una abundancia total que es la que se observa con, eh, con Planck, ¿no? Entonces. Eh, en los modelos que se han estudiado, los más estudiados como el, el modelo doble, doble inerte y el modelo escotogénico que ya mencioné, sucede que para un gran eh, rango de masas... En especial este rango que es menor a 500 gigaelectron volts, la abundancia de materia oscura no es suficiente para reproducir eh, la que se observa con Planck, ¿no? En las observaciones cosmológicas. Entonces, la idea de, de proponer este segundo candidato es para ver eh, cómo mejora ahí la abundancia de materia oscura, ¿no? Es decir, yo ya no solo voy a tener la contribución de un candidato, sino que voy a tener la contribución de un segundo candidato y eso me puede mejorar la abundancia total, ¿no? Para poder reproducir eh, el límite impuesto por Planck. Otra eh, cuestión interesante que se puede estudiar con este modelo es precisamente la variogénesis, lo que está relacionado con lo que mencionaba con la simetría de materia antibacteria. ¿no? Entonces, eh, en 1967, Andrei Sakharov, que fue un eh, físico de la Unión Soviética, él propuso las condiciones que se tienen que dar para que ocurra la variogénesis. La variogénesis, como sabemos, es un proceso físico que ocurre en un universo temprano que me generó esa... Eh, asimetría entre materia y antimateria, ¿no? Entonces, esas condiciones son la, la violación de número electrónico, la violación de carga y carga paridad, y pues que se rompe el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, eh, en este modelo, si yo estoy agregando los neutrinos pesados, estoy agregando eh, un término de masa de mayorana, ¿no? A la Lagrangiana, y ese término me va a violar el número electrónico por dos unidades, ¿no? Entonces, eso está garantizado en el modelo. Y la violación de 6CP, o sea, sabemos que hay violación de 6CP en el modelo estándar, pero esa no es suficiente como para poder explicar toda esta simetría, ¿no? De materia-antimateria. Entonces, siempre eh, los físicos de partículas estamos buscando más fuentes de violación CP, ¿no? Para poder explicar eso. Entonces, esa se puede calcular a través del parámetro de violación CP, ¿no? Y la de desviación del equilibrio térmico, pues esa se, se garantiza puesto que el universo se encuentra en expansión, ¿ok? Entonces eh, hay distintos tipos de variogénesis y en este modelo lo que se puede estudiar es el más simple, que es el decaimiento, eh, que es la lectogénesis, es decir, la variogénesis se genera a través de lectogénesis y esa lectogénesis se genera eh, a través del decaimiento de partículas pesadas, que serían los neutrinos o los decaimientos del triplete, ¿no? A lectones. Ok, entonces... Eh, la idea del modelo pues, es explicar eh, diversos fenómenos que no pueden explicarse dentro del modelo estándar en un mismo modelo. ¿no? ¿Okay? Entonces, eh, ¿en qué consiste el modelo en sí? Entonces, decíamos que vamos a agregar eh, estos campos ¿no? al modelo estándar: los, los cinguletes fermiónicos que representan los neutrinos pesados, eh, el triplete, uno activo, es decir, uno que sí adquiere valor de expectación en el vacío, y otro que es inerte, ¿no? y el doblete inerte. Entonces, eh, para poder garantizar la estabilidad de mi candidato a materia oscura eh, y que se cumplan las condiciones, ¿no? Que tienen que cumplir las, las partículas de materia oscura que mencionó anteriormente Ernesto. Entonces, yo me pongo una simetría, ¿no? Una simetría discreta entonces vemos que aquí hay partículas que se transforman o sea de manera par e impar ante esas simetrías no entonces tengo dos simetrías porque tengo dos candidatos a materia oscura no entonces hay unas que se transforman de manera impar y para la, ante la otra simetría entonces eh, las que se transforman de manera impar son que forman que forma parte de mi sector oscuro y ahí voy a tener eh, de ahí provienen mis candidatos a materia oscura no que van a ser las partículas más ligeras que están que no se transforma trivialmente entre esa simetría, ¿no? entonces que provienen del doblete inerte y del triplete inerte, y con esas vamos a calcular la abundancia de materia oscura. O sea, hay diversos modelos que pues, se han trabajado con ya sea con singuletes, con tripletes, está por ejemplo también el que mencionó la doctora Catalina, unos modelos parecidos. Entonces, eh, en este trabajo de acá, en esta referencia que está, eh, tra ellos trabajaron con un, dos candidatos también a materia oscura, ¿no? Pero no incluyen los neutrinos y tampoco ni tampoco eh, ellos solamente incluyen un triplete. Ok, entonces, la masa de los neutrinos... Decíamos, la, eh, en este modelo tenemos contribución de los dos mecanismos, del de ciso tipo 1 y tipo 2, y podemos ver cómo esa masa va eh, inversamente proporcional al cuadrado de la masa de los, de los neutrinos pesados. Entonces, por eso es que tenemos una masa chiquitita para los neutrinos del modelo estándar. ¿no? Entonces, estamos agregando eh, estos términos a la Lagrangiana y vemos que el primero es importante porque es el que de. Me rompe la, la conservación del número lectónico. Y estos otros dos son importantes porque a través de ahí se puede generar la leptogénesis, ¿no? Los decaimientos de los neutrinos pesados y del triplete a los leptones. Ok, entonces el potencial escalar, que es algo grande, o podría ser más grande en principio, en más general para los campos que se incluyen, pero eh, lo acortamos debido a esta condición, ¿no? Es decir, se dejan solamente los términos que cumplan eh, con esta simetría, la que ya impusimos. Entonces, si nos fijamos, los primeros dos pues son los, de, los, los de, que corresponden al Higgs del modelo estándar. ¿no? Entonces, este primer doblete es como mi Higgs del modelo estándar. Luego tengo los, el doblete inerte y la interacción ¿no? entre los dos dobletes y también entre los dobletes y los tripletes. Entonces, son varios parámetros que estamos agregando, sin embargo, hay unos que son más relevantes que otros para el cálculo de la, de la densidad de materia oscura. ¿no? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, este de esta manera. Luego lo, lo vamos a ver por qué. Y los acoplamientos entre el primer doblete y el triplete inerte y el doblete inerte y el triplete inerte, ¿no? Esos son los que más influyen. Y diferencias de masa, que por eso me refiero al espectro de escalares, ¿no? La diferencia entre los escalares que son cargados y los que son neutros. Entonces, eso influye en, el, en la densidad de materia oscura para cada uno de los candidatos. Cinco minutos, Cheryl. Ok, gracias. Entonces, eh, los valores de expectación, como les decía, tenemos dos inertes, entonces esos no adquieren de valor de expectación en el vacío, y los que son diferentes del cero son el que equivale al modelo estándar y el de triplete activo. Entonces, eh, lo que obtengo sobre el espectro de escalares, que son un montón, ¿no? Hay de todos cargados, neutros y totalmente cargados. En el modelo escotogénico por ejemplo, solo se tienen tres más, ¿no? Los que son este, los cargados. El escalar neutro y el pseudoescalar neutro. Entonces, si por ejemplo podemos ver que si BT es igual a cero, entonces se recuperaría este de los del modelo escotogénico. ¿no? Entonces, de esos decimos que los más ligeros son los que son nuestros candidatos a, a materia oscura. ¿no? Uno proviene del doble tinerte y otro del triplete inerte. Y el, el valor de expectación del, del triplete activo, ese lo tenemos a partir de la escala de masas según los experimentos de neutrinos, ¿no? Que es del orden de electron volts, entonces podemos jugar aquí con los acoplamientos de Yukawa y si los colocamos de, del orden de electron volts, entonces tenemos esto, el orden para mi valor de expectación del trupete, ¿no? Que lo voy a introducir en el, en el modelo. Y también, pues, las condiciones que deben de cumplir el potencial. Y bueno, los resultados que tengo son los siguientes, ¿no? Entonces, eh, en la gráfica se muestra eh, la densidad de, de materia oscura para cada uno de los candidatos. Esto lo obtenemos igual apoyándonos en de herramientas computacionales. Entonces, eh, para definir el modelo usamos SARA, que es un paquete de, de matemática que es bastante simple de usar. Entonces, le damos la simetría del modelo, el contenido de partículas del modelo, eh, las partículas después del rompimiento espontáneo de simetría, etcétera, y creamos un conjunto de archivos que luego importamos a Micromegas, ¿no? En la versión más reciente de Micromegas se puede hacer el estudio de, de materia oscura con dos considerando dos candidatos, ¿no? Entonces, eh, en esta gráfica variamos el acoplamiento entre los dos candidatos, precisamente entre el doble inerte y el triplete inerte. Y fijamos algunos de los parámetros. ¿no? Entonces, la diferencia de masa es de un Giga electron volts y fijamos el otro acoplamiento, ¿no? También este acoplamiento podría variarse, ¿no? Entonces, podemos observar que para cada uno de los candidatos por separado, eh, la cantidad de materia oscura es insuficiente, ¿no? La abundancia de materia oscura. Sin embargo, la idea es que eh, sumar la contribución de los dos, que eso es lo que estoy trabajando ahorita que todavía sigo trabajando, y restringir ¿no? los puntos que cumplen con esa condición. Es decir, que de manera que la contribución de cada uno de los dos sea menor o igual que el límite de impuesto por Planck, ¿no? que es el que se observa en la línea punteada. Entonces, eh, de ahí puedo recuperar algunas regiones de masa para los candidatos donde la, la cantidad de materia oscura es insuficiente, ¿no? ya la contribución de ambos. Y también eh, tenemos la sección eficaz para la interacción entre las partículas de materia oscura y los nucleones, junto con las cuotas superiores que se imponen de los experimentos de detección directa, ¿no? O sea, eh, también la observación de, de materia oscura me impone esas cuotas eh, y pues vemos que se encuentra ahí dentro de las, de las cuotas, ¿no? Al menos de las cuotas superiores. Y bueno, en resumen, pues... Eh, Propusimos un modelo que, o sea, podemos explicar distintos fenómenos en un mismo modelo, lo cual resulta pues, atractivo y conveniente. Entonces, podemos eh, dar una explicación para la generación de la masa de los neutrinos, podemos en un futuro estudiar varios génesis y también describir la fenomenología de, de materia oscura, ¿no? De, de repro, tratar de reproducir la abundancia con los dos candidatos a materia oscura. Y, pues, por ahora eso es todo lo que tengo que contarles. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cheryl. Un aplauso para los que estén allá y para los que estén virtualmente. Pregunta, un par de preguntas cortas para Cheryl. Sí, buenas tardes. ¿Me podrías decir en alguna de las gráficas en qué punto, cuáles son los parámetros que te hacen creer que son materia oscura, o sea, son los acoplamientos? ¿O en qué momento dices, esto es materia oscura? A, a ver, ¿cómo? Eh, ¿En qué parte de ahí tienes un lagrangiano y un potencial muy grande? ¿En qué momento? Ah, ¿Cuáles okay, son los, okay. los parámetros específicos que te dicen, por esto, esto puede ser materia oscura? Pues no se trata tanto de los parámetros, sino de las condiciones que yo impongo, ¿no? O sea, de, tengo dos eh, en principio. O sea, estoy agregando eh, este campo, ¿no? Que es inerte, ¿no? Entonces, al decir que es inerte, no adquiere un valor de expectación en el vacío, no se acoplan los fermiones, ¿no? Y de, a partir de ahí, eh, cuando o sea, hay un rompimiento espontáneo de simetría, entonces yo tengo escalares neutros, ¿no? Entonces, eh, esa es una condición que tienen que cumplir las partículas de materia oscura, ¿no? Que tienen que ser neutras y no se acoplan a los fermiones. Y la otra es que tienen que ser estables, ¿no? Entonces, yo impongo esa condición aquí para que esas partículas sean estables, que es la simetría discreta. No sí. sé si, si, si respondo a la pregunta. Y luego pues veo con esas, o sea, es hacer una propuesta, ¿no? Y luego hacer con esa propuesta calcular la abundancia de materia oscura y ver pues si eso me reproduce, ¿no? La, la que se, el límite impuesto por las observaciones cosmológicas. Y pues, esa en principio puede, creo que ya lo mencionó la doctora Catalina, puede que se esté por debajo, que es lo que comúnmente sucede, ¿no? A veces está por encima, a veces está por debajo. Entonces, cuando está por debajo, pues simplemente lo que me está diciendo aquí es que yo tengo una contribución al porcentaje de la, de la densidad total de materia oscura. Entonces, me falta un porcentaje que es el que busco con el segundo candidato a materia oscura, ¿no? O sea, podría tener más, no sabemos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Eh, pues le agradecemos nuevamente a Cheryl este, por su plática. Muchas gracias, muy interesante. Y pasaríamos a nuestro siguiente expositor, que es Francisco Ramírez, que tendría que estar presencialmente, ya que no lo veo conectado. Sí, se encuentra aquí presencial. Perfecto. Muy bien. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ramírez, aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo también voy a hablar sobre una extensión del modelo estándar, pero yo me voy a enfocar así más en, las, en los números, en qué es la extensión, no nada más tanto en los resultados. No estoy diciendo con esto que sea mejor el análisis, ¿no? Pero simplemente nos vamos a ir punto por punto de qué es hacerle una extensión al, al modelo estándar. Creo que todavía no podemos ver tu presentación, Francisco. No, estamos, estamos viendo aquí. Sí, sí, entonces este... Entonces, en mi caso... El modelo estándar habla de un SU3, SU2, U1. Entonces, en, el, en este caso, el SU2 lo vamos a hacer SU3. Entonces, en vez de tener tres bosones, tres parámetros como en el SU2, vamos a tener nueve. Entonces, nuestro espectro de partículas va a ser muy grande. Eh, en este caso, yo no me voy a enfocar tanto hacia la materia oscura, sino a encontrar un segundo Higgs, un H pesado. Ahí es donde yo, yo me enfoqué. No sé qué está pasando. Sí, eh, parece que no se puede poner en presentación completa, pero ya lo, ya creo que ya está. A ver. Sí, Exacto. Entonces, eh, Francisco Ramírez, eh, análisis de la resonancia Z' y producción del bosón de Higgs y de caimientos asociados con un par de quarks stops como una prueba de un modelo SU3 cruz U1 en colisionadores futuros en más en menos. Entonces, adelante, Francisco, te interrumpiré a los 10 minutos para decirte que te quedan 5. Sí, gracias. Sí, aquí es donde le estoy comentando que tenemos, el, tenemos el, la extensión del modelo estándar. Y aquí está nuestra introducción. Aquí está completo nuestro nuevo, nuestro nuevo grupo. Y nos vamos a enfocar en esta aniquilación que es la producción de dos quark tops. Nomás que no sé por qué no salen aquí los quark tops, si estaban saliendo. Y tenemos, estamos hablando de una, unos parámetros de luminosidad y nos enfocamos en futuros colisionadores eh, electrón-positrón. Algo está pasando porque no está respetando las eh, fuentes, están aquí muy feas. Bueno, seguimos, voy a seguir así. Aquí estoy yo en, en Ginebra, en el clic. Eh, Tuve un viaje rápido para estar pre ahí presencialmente con eso. Y lo, lo de siempre, la introducción, pues mi motivación es la de siempre, ¿no? Lo que ya se comentó ahorita, me voy a ir más rápido: de que la oscilación de los neutrinos, ya se, ya se comprobó que los neutrinos tienen masa, y pues también que la, la no simetría de la materia oscura. Eh, otra cosa que se menciona poco es, es aquí nos dice. Si es hace que el sector de Higgs es uno de los de, los, de las partes más elusivas del, del modelo estándar. Y también tenemos que a altas energías eh, trabajar con colisionadores de leptones, el, el electrón positrón, es, tiene sus beneficios, tiene sus, sus, sus contras. Y consideramos que en mi área los beneficios son son muchos. Aquí estamos hablando de qué es lo que está sucediendo. Y pues también la idea es encontrar el acoplamiento de Yukawa para poder hacer estudios más precisos del, del, del bosón de Higgs. Aquí tenemos. ¿Por qué, ¿por qué es mejor? Pues los hadrones son, son objetos compuestos que nos dan mucha basura, prácticamente mucha radiación. Yo estuve por ahí en el LHC y tienen que estar enfriando porque el noventa y tantos por ciento de la radiación no sirve. Entonces eh, se habla de que en los modelos de leptón son más limpios. Esa es la palabra clave. Es un ambiente más limpio con menos eh, background, menos radiación de fondo. Es, nuevamente están saliendo ahí, no sé por qué salieron mal las, eh, las fuentes. Pero en fin, es lo mismo de hace ratito que están comentando ya. Aquí tenemos el, el lagrangiano, yo lo digo en masculino. Y. Me están faltando aquí unas fórmulas en donde tengo un el lagrangiano del sector del sector de Gauch aquí aparecerían los uh... mire lo te, lo tengo en PDF a ver póngalo en PDF porque si no no se sabe bien sí muchas gracias vamos a ver en PDF rápido porque le está fallando aquí las fuentes entonces, qué está sucediendo Está en PowerPoint, quizá sea por las cuestiones de la generación del, del Windows. Ahí ah. está. Muy bien. Lo que pasa es que ya no, ya no van a tener aquí animaciones, pero en fin, aquí está el Lagrangiano. Y en este caso yo estoy trabajando con tres tripletes de Higgs. Aquí están. Le llamo Nu, Ro y Chi. Aquí están. Y aquí está como voy a romper la simetría. Paso del SU, ya estoy nada más en el modelo electrodébil, dejé a un lado el modelo, el, el sector del color, la, 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 la interacción fuerte. Aquí tengo este modelo, por medio de este, de este triplete voy a romper esta simetría y caigo ya en el modelo estándar, en el SU2L y la hipercarga. Y ya con este otro eh, vacío que viene de estos dos, del NU y del RO. Están relacionados de esta forma, con eso rompo esta simetría y ya llego al, al punto electromagnético. Entonces, así es como partimos. Aquí está mi, mi Lagrangiano y el potencial se parece mucho al que presentó hace un momento la compañera. Es un potencial muy grande, entonces tengo un espectro muy grande de partículas. Aquí está el bosón de Higgs y voy a tener no solo uno, sino voy a tener yo aquí siete Higgs, tres cargados, un un pseudoescalar y un tres neutrales, un pseudoescalar, un cargado y dos uno doblemente cargado. Y aquí está esta parte que en el modelo estándar corre de 1 a 3, aquí va a correr de 1 a 8 como en el color. Aquí dice que es el este es un octeto asociado con mi parte SU3 L. Y el otro singlete, este, pues está asociado con el grupo U1, nada más. Y aquí está, para romper la simetría, como siempre, aquí tengo este, las partes neutrales de mis, eh, de mis escalares. Y aquí tengo los, los bosones de Goldstone que me van a dar, aquí está. Esto es lo interesante. Aquí está, este es el bosón de Higgs y aquí está el bosón que nosotros nos estamos enfocando junto con la partícula pesada Z. Y aquí está, está diciendo que tengo tres escalares neutros, un pseudoescalar, tres cargados, uno simplemente y otro doblemente. Es aquí donde sale, este es mi espectro de, de partículas. Ahora, las masas, como vemos, aquí es como se saca en el modelo estándar la masa del Z1 y el Z2 perdón, del W1 y del W2, W más, W menos, que vienen de estos. Y aquí tengo otros, otros vectoriales, el, un cargado que vienen del 4 y del 5, y un doblemente cargado, del 6 y del 7. Ahora, del 3 y del 8 y del B, como en el, aspect, como en el modelo estándar, se mezclan y me dan los neutrales. Por ejemplo, este neutral. Aquí tengo el Lagrangiano nuevamente, pero ya, ya me estoy enfocando hacia donde quiero llegar. Me voy ya más rápido con estas fórmulas. Aquí está, a dos cuerpos, ¿qué es lo que sucede? Pero lo que me interesa a mí, a dos cuerpos me refiero con que va a llegar a. Simplemente un Z se decae hacia dos fermiones. Pero puede decaer hacia otras cosas. Por ejemplo, aquí tengo un quark exótico. Que no existe en el modelo estándar, tiene una carga extraña, de cinco tercios y menos cuatro tercios. Ese quark j, j. Y esto es lo que nos interesa, porque yo estoy trabajando con el, el decaimiento que les dije hacia dos tops y un H. Aquí está, dos tops y un H, que puede ser H ligero y H pesado. Me desligo un poco de las otras partículas, nada más voy a analizar las primeras dos. Porque nuestra idea es que en el, en el LHC se pudiera detectar. El, mis anchuras de decaimiento es muy grande. Esta anchura de decaimiento, vamos a verla aquí está. La voy a dividir en tres partes: uno, dos y tres. O sea, ¿cómo va a decaer mi bosón Z? Y una de ellas, nada más puse una de ellas por lo extenso. Aquí está la 2, porque tengo 3. Dije que eran la 1, 2 y la 3. Y aquí está. Ahora, aquí está mi sección transversal. También tengo tengo 10 secciones transversales. Aquí están. Este es un gamma. Los, los dos electrones chocan y me dan el, la partícula que transporta el, la, la energía. En este caso es un gamma. Aquí es un Z, un Z', y así sucesivamente. Entonces tengo 10 posibilidades. Entonces me regreso. Y aquí está, cómo es la sección transversal de todas ellas. Eh, ya entrando hacia, el, hacia la parte de conclusiones. Cinco tengo, minutos. Gracias. Aquí tengo los valores que voy a usar: los clásicos valores de la masa del Higgs normal. 125 y aquí estoy yo proponiendo una masa para ese nuevo Higgs de 900 para poder hacer mi análisis y graficar y ver qué es lo que está sucediendo. Aquí está. Estoy graficando aquí cómo varía las, las, los acoplamientos. Este acoplamiento en función de estos parámetros de nu y de rho que son parte de mi nuevo eh, grupo escalar. Como les dije, tengo tres escalares, tres tripletes. Entonces, obviamente, aquí dice que eh, dependen, mi esta, acoplamiento pues va a depender de estas funciones de nu y de ρ. Es obvio porque pues, son parte de ellas. Pero vamos a ver qué sucede con los otros. Aquí está. Es el decaimiento total del z', que es, el, es también en donde nos estamos enfocando, a ver la. Pues, el santo grial ¿no? de ahorita de muchas personas en el Higgs es descubrir ese bosón neutral pesado, el Z prima. Entonces yo aquí estoy analizando cómo varía su, su decaimiento en función de esos parámetros a diferentes niveles de energía. Así como hace un momento comentan los compañeros, pues yo escogí unos niveles de energía a ver qué es lo que sucede y a ver si no ando muy, muy desligado de los eh, rangos en donde se trabajan en el LHC. Los branching ratios, o sea, los, las ramas de decaimiento con respecto a varios de los de mis parámetros, por, aquí, por ejemplo, aquí está, ¿cómo va a decaer el Z con respecto a la energía, a la masa, a su misma masa del Z? Y para diferentes decaimientos en TTH pequeña y TTH pesado y algunos otros, aquí están los bosones esos nuevos que les digo que aparecen en mi modelo y los Higgs cargados entonces se analizan todas ellas aquí está la sección transversal le di varios le, le di diferentes valores uno de dos, 2000 gigas y otro de 1700, eh, no, este es para el, aquí no se alcanza a ver pero aquí ya está mi otro mi otro valor de expectativa, el pesado el que le llamé Chi o Kai Aquí estoy trabajando con 2.000 para la masa del Z y aquí estoy trabajando con 3.000. Y como vemos, a 2.000 aquí resuena. Aquí resuena a 2.000, lo cual es lógico. Y en este caso, acá tengo la resonancia a 3.000, porque aquí estoy trabajando con dos valores. Entonces, donde raíz de Z, pues es la energía del centro de masa, la colisión de los dos, el, del electrón positrón. Aquí ya está haciendo análisis estadísticos, ¿no? la significancia estadística de cómo se comporta mi modelo estadísticamente. Y escogí una luminosidad de 1400 partículas por van Esta es una sola de ellas, en este caso el acoplamiento es un acoplamiento del Z con el Z prima, pero aquí ya estoy hablando del bosón pesado. Este bosón pesado que es el que no se conoce. Lo hice ahorita nada más aquí con con respecto a la nu Recuerden que está la otra, la RO y la Chi. Aquí está. La, ahora la anchura de decaimiento, pero ahora del bosón pesado, del que no conocemos. Entonces, esta es, esta es la información que nos interesa, que pudiera ser de interés para alguna persona, a un experimental que esté trabajando en el LHC. Aquí está con, con respecto a diferentes parámetros, nuevamente con respecto al, al nu, al rho, y con respecto a un ángulo. Este es el ángulo de mezcla entre los dos uh, higgs, el higgs liviano y el higgs pesado. Porque recuerden que tengo siete higgs, pero no 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 se analizan todos. Nada más pues los que más, el que más realmente se pudiera que tiene más expectativas de, de encontrarse pues es el primer higgs. Entonces en ese es donde estoy haciendo el análisis. Un minuto. Correcto. Ahora, aquí están los branching ratios, pero ya del Higgs pesado. Entonces, los primeros del Higgs liviano me sirvieron para ver si andaba bien, si mi modelo andaba bien. Ahora ya lo estoy haciendo con respecto a cómo decaería ese Higgs pesado hacia taones, hacia bottoms, tops. E incluso el Higgs se desintegra en un H y un Z, como con el sistema, con el modelo Berenstralum. Conclusiones, pues encontramos que tenemos eh, buenas perspectivas. Eh, el número de eventos que, de acuerdo a esa luminosidad, yo puedo obtener es de 10 a la 5 y 10 a la 4 respectivamente. Primero con respecto al H chico, así les llamo yo, el H chico y el H pesado. El H chico es el que conocemos. Entonces, pienso que nuestro trabajo pues, es optimista con respecto a un escenario de poder encontrar en el LHC, en este caso... Yo estoy hablando del LHC porque es lo que tenemos ahorita, pero esto está diseñado en el futuro para partículas electrón positrón en el Clic, básicamente. Parece ser que este ya no tiene expectativas, está cancelando en Japón y este es el que se va a hacer a tener lugar en, ahí en Ginebra. Pues eso es todo. Algunas... Muy bien. Un aplauso para Francisco, por favor. Este, si hay alguna pregunta breve, háganla ahora. Yo, bueno, eh, dijo que se limitaba ahorita al nada más a las energías, pero entonces no hay ninguna razón física, ningún límite para, para construirse esas masas. O sea, por ejemplo, el tipo límite de, de notariedad, etcétera, o estas masas se podrían ir todavía más para arriba para los. Por ahí tengo una fórmula. Ahí hay, ya hay una constricción muy específica para la masa del Z pesado. Entonces, eh, eh, los parámetros que yo puse era para tratar de centrarlos en ese punto. Ah, me, la idea es ahora utilizar ya la computación, el HEP y el Omicron, para, para como que sintonizarnos más hacia un punto ya más real de donde va la tendencia, porque la tendencia de. Se hablaba de que era de 800 gigas en la masa del Z pesado, ahorita ya van como en 2.5 o 3. Entonces, ¿por qué? Porque pues no se ha encontrado. Muy bien, pues agradecemos nuevamente a Francisco este por su plática muy interesante. Este, muchas gracias y pasamos a la siguiente plática. Solo vamos retrasados media hora. Este Josef Sarkis que pues, está de forma presencial en Zacatecas. Perfecto. Entonces, eh, Joseph Sarkis nos hablará acerca de la eficiencia de ionización para detectores de silicio y germanio a energías menores de un kiloelectrón volt. Entonces, el micrófono es tuyo, Sarkis. Ah, gracias. Eh, bueno, esta práctica está un poco en otro contexto. Eh, igual, bueno, vamos a hablar de cómo buscar parámetros del modelo estándar. Y bueno, más allá, pero ahora en el otro límite, sí, va a ser en el límite de eh, de, bajas, de muy bajas energías, sí. Entonces resulta que ahora es como un nuevo campo donde bueno, se están también explorando posibilidades para buscar este, pues mediadores, por ejemplo, vectoriales o, o, o escalares por medio de, de neutrinos. Entonces, en la siguiente, por favor. Les pues voy a hablar un poco de la motivación que es con la, en la, en el canal de neutrinos, sevens y por supuesto materia oscura. Eh, y bueno, esencialmente el problema es entender en el proceso de ionización dado por un retroceso nuclear eh, dado por un neutrino o una materia oscura. Principalmente de, todo es de germanio y silicio. Y bueno, hay una teoría que es el modelo de Lindhard. Y bueno, no y, y eso implica pues, resolver una ecuación integral-diferencial, la cual pues este Ahí bueno, está esa cosa. Eh, este Bueno, yo resolví, sí y bueno, está en la publicación, que bueno, ahí no se ve, pero este, que está, donde bueno, yo soy el autor principal, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Como sabemos, el programa de materia oscura de detección directa implica eh, generalmente, la mayoría de las veces, que exista una deposición de energía en el núcleo, en, en, el, en los detectores de ionización. En donde bueno, este, esa deposición de energía, no toda esa energía se puede ver en forma de, de señal electrónica, solo una parte, que es la energía de ionización. La otra parte se va en movimiento atómico. Entonces, eso hace esencialmente que el espectro de energías, como vemos aquí en Xenon, por ejemplo, pues se contraiga, o se dice quench en inglés, ¿no? es como se contraiga el espectro y pues, pase los eventos de, de alta energía a bajas y pase sobre todo el umbral de, o el threshold, no, el umbral de detección, ¿no? que por general es de bajas energías, de kilo voltios. En la siguiente, por favor. Eh, vemos que pues, mucha gente pues, considera este, los efectos del quenching o, de, la, o de, este, de esta ionización en los límites de exclusión de materia oscura últimamente. Por ejemplo, este es un des, resultado en argón líquido. Digo, ahí no se ve la, ya en la leyenda, pero bueno, ahí decía. Eh, sí, Entonces, este, bueno, ya, ahorita ya, aparte del piso de neutrinos o el neutrino FOC, este, es importante como, eh, como un efecto de error sistemático este tipo de fluctuaciones en los detectores de ionización siguiente y bueno por otro lado tenemos la dispersión coherente elástica neutrino núcleo que es el neutrino que se dispersa elásticamente en un núcleo a muy bajas energías este y bueno no sabemos que la, la sección de, este diferencial o la sección eficaz diferencial pues depende del ángulo de Weinberg y depende de parámetros del modelo estándar que en principio se pueden agregar no como parámetros no estándar en general esta dispersión ha sido ya observada por la coloración coherente en fuentes de espalación y recientemente en argón líquido también. ¿no? Uh -huh. Y bueno, la siguiente, por favor. Este, bueno, aquí vemos un poco de la fenomenología que se puede explorar ¿sí? en este tipo de... Eh, de detección, por ejemplo, en este canal de neutrinos. Uh -huh. Se puede estudiar, por ejemplo, las interacciones no estándar por medio de fotones oscuros, momento anómalo magneto, mag magnético del, del neutrino, como vemos aquí en esta gráfica. Eh, como vemos, eh, los límites dependen mucho de este quenching factor o de la eficiencia de ionización. Aquí tenemos el modelo Linhardt, mi modelo, el modelo que yo usé, y el de, bueno, otra, otro fit fenomenológico que ajusta ciertos datos. Sí, Entonces, estos son los resultados, pues bueno, que ya se han publicado. Uh -huh por medio bueno por, por otras colaboraciones no también en silicio y en germán. entonces pueden hacer búsquedas también de eh, eh, partículas no estándar o de o de o, o, o de o, de, o, de, o, con, o construcciones al weak mixing angle ¿no? o al ángulo de Weinberg a bajas energías lo cual pues bueno es de interesa también para el modelo estándar no pues sabemos que esa parámetro pues depende de la energía entonces también queremos ver cómo se comporta pues a bajas energías siguiente por favor y bueno, pues uno de los principales retos, pues es, es como les digo, entender este, la eficiencia de la iniciación a muy bajas energías. En este caso, esa es como que la clave, sobre todo para la detección de neutrinos, en donde ahí por definición pues, se tiene que dar de esa manera. Todavía en materia oscura, pues hay otras alternativas, como por ejemplo efecto Migdal. O, por ejemplo, dispersión con electrones, uh -huh. pero en con neutrinos, pues no, ¿no? Digamos, aquí esta gráfica es el, el gráfico preliminar de la colaboración CONI, ¿sí? De, de los resultados que tiene hasta ahorita, ¿no? Entonces vemos cómo eh, varía fuertemente el, el espectro por medio del quenching factor. ¿Sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, para hablar un poquito ahora del contexto, bueno, de este, de este quenching factor, lo que, el trabajo que yo realicé, pues la idea es que la energía total se le, le puede dividir en, en, esencialmente en dos partes, en retrocedos nucleares, energía de ionización, como es aquí en el dibujo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, puede funcionar para detectores de silicio, germanio, cualquier detección, detector o cristal puro, ¿sí? Y bueno, definimos el quenching como simplemente la fracción de energía de ionización entre la energía total, ¿sí? donde tenemos aquí en, en, en este caso, yo consideré por primera vez la energía de amarre interatómico, ¿sí? que es la energía para disrumpir el. el la nube electrónica y el enlace interatómico de la red del átomo para cada retroceso nuclear. En donde, en este caso, para cada caso, para cada energía E rico, el, el, el retroceso nuclear, pues entonces existe una energía cinética asociada más la energía del ion, más energía que, que gastó en disromper ese enlace atómico. En la siguiente, por favor. Y bueno, ahí este. Vemos explícitamente cómo, por ejemplo, meter esto eh, en el differential rate, en un rate que puede ser de, de, de neutrinos o de materia oscura. Uh -huh. Entonces vemos que al introducir este efecto de la energía de iniciación, pues el espectro pues, cambia bastante, ¿no? o sea, es bastante de este, forma dependiente. ¿Sí? Y pues como vemos aquí, por ejemplo, los resultados de CONI del 2019, donde reportan sus resultados como función de varios modelos del Quenching Factor, incluyendo pues el mío y los mismos, bueno, los que les presenté antes. ¿no? Algo interesante, bueno, importante de este factor o Quenching Factor, es que es directamente proporcional al Electronic Stopping Power, o el poder de frenado electrónico, muy usado en física médica, por ejemplo, ¿sí? sobre todo altas energías. ¿Sí? En donde, bueno, por supuesto, si el poder de frenado electrónico de la, de la cascada es fuera cero, pues implicaría que el quenching factor sería también cero. ¿Sí? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos sobre todo una competencia de, la, de procesos nucleares, o sea, de poder de frenado nuclear y poder de frenado electrónico, que en principio se resuelve por medio, resolviendo esta ecuación integral que fue propuesta por Linhart hace más o menos casi 50 años. Y bueno, que nos dice simplemente una conservación de energía, que la energía total de la partícula, el movimiento atómico general de la energía total de la partícula, se puede dividir esencialmente en dos partes: el movimiento atómico de la partícula dispersada o del guión dispersado, más el movimiento atómico de la partícula blanca. ¿sí? Linhar, esencialmente, bueno, lo primero que hizo fue despreciar los, la contribución de electrones. Bueno, evidentemente se conoce en el dibujo, salen electrones. Esos electrones en principio pueden generar movimiento atómico, eso solamente pues, se desprecia, recuerden que estamos hablando de muy bajas energías, y también de expresión de energía de mar ¿no? Y bueno, eh, efectuó otro tipo de aproximaciones para desarrollar esta ecuación y eh, transformarla en una ecuación eh, integro-diferencial, que es esta, sí que esencialmente es válida solamente a altas energías, o energías asintóticamente altas, ya que, pues, cuando lleguemos al límite de muy bajas energías, tiene una inconsistencia a, en cero, ¿sí? con la condición de borde, ya que, obviamente, en cero, pues esperamos que la eficiencia de iniciación pues, sea cero, ¿no? o sea, ya todo se convierta esencialmente en movimiento atómico, pero la ecuación es inconsistente con esa condición de borde. Sin embargo, bueno, ahí ya se me medio cortado, pero, bueno, este, el Link sacó una parametrización, la cual es bastante útil y ha sido usada por la comunidad experimental por mucho tiempo, sin embargo, en años recientes pues, se ha mostrado que en silicio energías menores a 5 kiloelectronvoltios el modelo empieza a fallar. Y 5 es... sí, okay, gracias. Eh, entonces esencialmente eso se debe pues a que no consideró energía de amarre. ¿no? Entonces en mi trabajo yo consideré este efecto donde bueno tenemos estos parámetros un poco técnicos. Entonces yo desarrollé una ecuación integral diferencial. O sea, ya en que e incluye de forma consistente esta energía de amarre uh -huh. y puede resolverse y no tiene y bueno no tiene ese tipo de el mismo tipo de inconsistencias que tenía la ecuación de Linhart entonces resolví esta ecuación sí y tuvimos los primeros resultados considerando por ejemplo una energía de amarre constante donde pueden ver los detalles aquí en esta publicación si quieren sí la siguiente por favor este, estos son los primeros resultados en silicio que como vemos pues explican mejor los datos de Antonello Chicago sí a muy bajas energías este, considerando ya los efectos de energía de amarre y como vemos altas energías, pues sí, más o menos se pega bien al modelo de Lingard. ¿Sigue? Ahora, bueno, ahí sale, no sé por qué sale medio cortado, pero bueno. Ahora, bueno, introducimos nuevos efectos, ¿sí? que son el strain electrónico y un modelo de energía de amarre variable y efectos de repulsión colombiana entre nubes electrónicas cuando chocan los iones a muy baja energía. Y bueno, eso lo introducimos en la ecuación interferencial. Añadimos un nuevo término que es el straggling electrónico, o sea, fluctuaciones en cada colisión de electrónica de, dada por los iones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y efectos de alta y baja energía, por ejemplo, Bohr-Stripping, que bueno, simplemente es este, un efecto de pérdida de electrones debido a la colisión de iones a, a altas energías, debido a que el ion pues, tiene una eh, velocidad parecida a la velocidad orbital de cada electrón del ion. Y eso, eh, bueno, también da un efecto cuántico para mantener este, la estabilidad del gas de Fermi en el, pues en el sistema, ¿no? Entonces vemos que con estos efectos podemos incluso explicar mejor el poder de freno electrónico experimentalmente que el modelo de Linhart, ¿okay? Entonces el modelo de Linhart pues, resulta que pues, no es tampoco muy bueno ni a bajas ni a muy altas energías. Es como un modelo aproximado, ¿no? Entonces la siguiente, por favor. Y, bueno, el modelo de energía variable, pues, bueno, consideramos que la energía mínima, pues, para este de amarre, pues, es energía de, de par de Frenkel, para crear un par de Frenkel, y de energía, pues, para disrumpir la, la nube electrónica, ¿no? Entonces, tenemos un modelo usando la Density, la density Functional Theory, ¿no? Y bueno, depende de varios modelos. Entonces, el siguiente, por favor. Entonces este es el resultado preliminar, que pues abarca casi cinco órdenes de magnitud de energía, que podemos explicar el quenching factor hasta 3 megaelectronvoltios, donde hay datos, y con un umbral de más o menos 50 elect el el electronvoltios. Y bueno, este resultado pues está próximo a o sea, que lo publiquemos. Y bueno, vemos pues tenemos un buen este, acuerdo con los datos. Este, eh, y bueno no o sea y, y, y de forma fortuita también se pega pues como vemos al Inghart a altas energías aunque es independiente de eso o sea eso es algo un poco fortuito bueno del modelo no sí la siguiente por favor para germanio bueno, tenemos aquí unos datos un poco controversiales pero pues tenemos ciertos modelos que pueden más o menos pues tratar de explicarlos uh -huh. entonces bueno eso todavía sigue siendo este un estudio en proceso ya la siguiente eh, bueno, como final, pues bueno, como para finalizar, entonces tenemos que este un modelo consistente ¿sí? para explicar la energía de ionización. Y bueno, como les puse al principio, esa energía, esta esa eficiencia de ionización, pues este es importante para definir los límites de interacciones no estándar, por ejemplo, que se quiera uno a explorar, por ejemplo, en la, con neutrinos. Uh -huh. Y la materia oscura, por supuesto. Uh -huh. Incluimos efectos de altas y bajas energías y pudimos explicar esta eficiencia hasta 3 de y desde una energía de 50 electronvoltios, que es la energía de Frenkel. Y por supuesto, pues hay mucho trabajo que hacer. Eh, incluso se puede hacer un directional quenching factor, lo cual, pues bueno, ya es, eventualmente será este, un, un trabajo futuro ya cuando los límites alcancen el neutrino, el piso de neutrinos, o el neutrino FOC, ¿no? Y bueno, eso es, es de todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente. ¿Preguntas por parte del público de allá o de los que están conectados? Al final mencionaste que tu modelo, eh, fortuitamente, concordaba con Dinhart, ¿no? Pero eh, a pesar de ser modelos diferentes, no hay ninguna forma de, desde tu modelo como llegar bajo ciertas consideraciones al de Lindhardt, no es como una generalización o es totalmente eh, aparte, o sea, no puedes derivar Linhart de tu modelo. Sí, justamente, bueno, este, cuando vamos al modelo anterior, este, bueno, eh, en las slides anteriores, Linhart usa un potencial que es el potencial Thomas Fermi, entonces yo uso ese mismo potencial que no es un potencial muy realista, es válido a altas energías. Y uso una energía de amarre, por ejemplo, pues chiquita, o sea, consistente con que sea más o menos cero. Entonces, sí, asintóticamente, yo puedo hacer que mi modelo tienda a la curva del Inherto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, muy interesante. Eh, le agradecemos a Joseph Sarkis por su plática. Este, muchas gracias. Para dar lugar a nuestra última plática del día de hoy. Que estará dada por Carlos Iván Ortega, que también entiendo debería estar allá en Zacatecas. Sí, aquí está presencialmente. Perfecto. Es está Okay, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por este espacio para venirles a platicar. Hoy vengo en nombre de la colaboración Pienu para hablarles sobre el experimento Pienu, ubicado en el laboratorio Triumph, Vancouver, Canadá, como una prueba, como una prueba sensible para una nueva física con decaimiento de piones. Sin, por favor. En, primero voy a empezar con una breve introducción. En el modelo estándar, la razón entre anchos de decaimiento del pión yendo a canal muón y canal Positron. Es, eh, con sus respectivos neutrinos y procesos radiativos asociados, se llama RP o Breaking Ratio. Es una eh, observable física que ha sido calculada con, con alta precisión. De hecho, la, la predicción más eh, reciente tiene un nivel de precisión del 0.16%. Bien, pues PNU eh, pretende proveer una medición de alta precisión de, de RP, la cual es este, sensible a la estructura de la interacción débil. Y por tanto es una herramienta poderosa en la física más allá del modelo estándar. Siguiente, por favor. Algú, medir, algunas, medir desviaciones del modelo estándar tendría, podría, eh, tiene como resultado algunos escenarios como lo son la violación de, eh, de universalidad leptónica. Eh, debido a la, a la invariancia de, de la granja no libre. Eh, bajo el grupo de simetría del sector electrodébil, esto implica que todos los leptones se, se acoplan al bosón W con la misma intensidad G. Suponiendo que esto no fuese cierto, RP entonces provee una prueba eh, viable y precisa para probar la universalidad electrón muón y eh, al alcanzar una precisión del menor al, al 0.1%, PNU estaría probando esta universidad, universalidad a un nivel de 0.5%, la cual también puede ser este, probada eh, utilizando el breaking ratio análogo de CAONES, que ya fue medida por los experimentos NA62 y CLOI, pero que eh, ha reportado una precisión eh, de al menos un factor cuatro veces mayor que el prospecto de PNU. Y. Eh, Además, eh, la una universalidad leptónica muon-electrón es la más precisa hasta el momento eh, de todas las combinaciones posibles eh, para el resultado que se obtuvo ut utilizando una fracción de todos los datos disponibles de PNU. Siguiente, por favor. Otro e efecto importante en RPI vendría directamente de la existencia de un operador pseudoescalar que permite el decaimiento al, al canal electrón sin supresión por helicidad el cual le da a RP ese orden de 10 a la menos 4. Asumiendo que solo los neutrinos izquierdos se producen y denotando al lambda por la, la escala de masa, entonces la granja no escalar adquiere una forma análoga a la granja no usual del modelo estándar sin las matrices gamma que le dan el, el, el carácter vectorial. Entonces, recalculando el, el breaching ratio, vemos que para medir posibles desviaciones de... De, del modelo estándar, la escala de masa lambda tendría que ser de al menos unos cuantos giga electron volts. Por otro lado, eh, los neutrinos fuertemente acoplados, que son parte de varias extensiones del modelo estándar y que a su vez son un candidato prometedor a materia oscura y una, un, un camino natural para que los neutrinos del modelo estándar, que eran sus pequeñas masas, este, también, también tienen un efecto importante sobre RPI. Sobre eh, ocupando la misma fracción de datos publicada en el año 2015 por Pieno, eh, se ha logrado acotar de manera efectiva un conjunto de parámetros de la matriz de mezcla de neutrinos, cuando la, la masa tiene un orden de alrededor de 50 electronvolts Siguiente. Y bueno, voy a platicar un poquito sobre cuál ha sido el estatus el, el experimental de la medición de RPI, la cual esencialmente se divide en tres generaciones. Eh, a lo largo de estas tres generaciones han introducido mejoras significativas para reducir el background producido por el AS de piones incidentes sobre el detector, así como mejoras en la estadística de datos. La tercera generación está siendo liderada por el experimento PNU, el cual en el año 2015 reportó eh, un resultado. Con una precisión del 0.24% con respecto a su valor central. Para este resultado ocupó únicamente 0.4 millones de eventos de, de caimiento pion a positrón, de sus 6.5 millones disponibles. Y más recientemente, en el año 2019, mediante un análisis ciego, eh, se logró una precisión del 0.12%, ocupando 3, 3 millones de eventos de, de caimiento pion-positrón. Bueno, la, la técnica de pnu es, es bastante simple eh, generando un haz de piones producido por un ciclotrón de positrones eh, este haz se detiene sobre un en un objetivo de objetivo centellador que es suficientemente grueso para contener los vértices de decaimiento ya sea del decaimiento directo o de la cadena de decaimientos entonces a partir de un conjunto de detectores centelladores eh, y de un calorímetro principal se logra medir tanto la energía como el tiempo de decaimiento de de, de ambos canales eh, ya que ambos eh, canales son distintivos tanto de un tiempo de, de vida para de decaimiento como de, de un de una energía monoenergética para el caso este de del positrón y un espectro completo por el grado de libertad interno para el muón entonces se puede distinguir cada uno de los canales eh, aquí de ahora en adelante voy a llamar este al al decaimiento pion positrón PNU, nu simplemente por simplicidad y a la cadena pión muon positrón como p -e. y bien es así como llegamos al al, um, al detector PNU, nu el cual es, esencialmente se divide en dos subarreglos primero PNU1 que tiene la tarea de identificar y de rastrear los uh, los piones incidentes al detector y está compuesto por un por un par de cámaras de alambre las cuales eh, proveen un perfil inicial de piones, seguido por dos platos centelladores que degradan el haz y además identifican eh, únicamente piones dentro del haz. Eh, después, dos, dos eh, detectores de silicón que proveen este, nuevamente un perfil en, un, eh, en una etapa más, uh, más adelantada de, del pión. Y finalmente, el plástico centellador en el cual este, van a incidir los piones y van a decaer ahí. Eh, eventualmente tenemos el, el, el subarreglo PNU2 que eh, tiene como tarea identificar y rastrear todos los, los positrones salientes del decaimiento, eh, el cual eh, consta de un centellador T1 que mide el tiempo de decaimiento del positrón, eh, una cámara de alambre que es este, esencialmente más grande para definir el radio de aceptancia del positrón, un calorímetro principal, un monolito de yoduro de sodio, y todo el arreglo está rodeado de un arreglo de, de cristales de yoduro de cesio para contener toda la pérdida de energía por eh, radiación de cascada. Siguiente. Una parte importante de PNU es su capacidad de rastreo, la cual eh, se divide en tres subsistemas eh, que llamamos trackers, precisamente, y... Eh, estos tienen la tarea de proveer el, el perfil, la densidad de posición de, de, de las en cada una de las etapas: la etapa temprana que es la entrante, enseguida que es este, la etapa justo cuando está a punto de incidir sobre el, el, el objetivo y finalmente una etapa previa a, de los positrones antes de, de ingresar al, al calorímetro. Además de, de ajustar las trayectorias para cada uno de, este, de, de los eventos, tienen como su, su principal función es, este, es identificar diferentes topologías de decaimiento. Esto con el fin de, de mitigar, de reducir los eventos que en los cuales el peón llega a decaer antes de, de entrar al objetivo, ya que estos eventos son problemáticos y pueden ser considerados como pylon. Sí, por favor. Eh, antes de, de eh, para, para obtener una medición de RP, primero hay que realizar un, un depuramiento de datos, una selección de eventos que, puede, que es eh, se divide en tres fases, la primera siendo la identificación y selección de piones, en la cual se realizan cortes de aceptancia en las cámaras de alambre para evitar que todas las partículas provenientes de la aureola de las entren, eh, entren al calorímetro y cortes energéticos en el... En los espectros energéticos de B1 y B2, esto con el fin de, de seleccionar predominantemente piones, ya que el AS no es completamente puro. Otros cortes son cortes de pilot, en los cuales, este, además de mitigar todos los eventos que, que llegan en la misma, dos eventos que llegan dentro de la ventana temporal, además este, se, se, se ejecutan cortes para para evitar que, que partículas como son protones o muones que vienen de eventos previos puedan alcanzar el detector. Y además cortes sistemáticos para determinar la estabilidad de RPi eh, Una parte importante además es el trigger del sistema que está dividido en, en triggers físicos para, realizar, para la captura de datos físicos y de calibración en conjunto con una, una coincidencia global de las señales de peón y de positrón. Cinco minutos, Iván y bueno, eh, todos los datos que llegan todos los eventos que, que satisfacen esta selección, se utilizan para construir el espectro de energías en el cual es, es clara la división entre los diferentes este, eh, decaimientos eh, siendo este eh, la más eh, amplia, el hombro de Michel, que es el espectro pi y el pico monoenergético el, el espectro pnu entonces se utiliza un parámetro de corte para dividir ambos modos de decaimiento no obstante, eh, quedan dos remanentes al ocupar esta división a primer orden, que son todos los eventos background, que no han, no han sido eliminados con la selección de eventos, y la cola de baja energía, que son eventos que originalmente son del pico PNU, pero por la mala resolución del detector eh, o por radiación de cascada caen debajo de, de PMU. Eh. Siguiente. Entonces, esta división me permite eh, construir el... El espectro temporal eh, en dos fases, de baja energía y de alta energía, ocupando la diferencia de tiempos de positrón-pión, medidas por T1 y B1, respectivamente, y se, se, se ejecuta un ajuste simultáneo a ambos eh, espectros, la cual contiene, además de las señales principales, también algunos, eh, algunas funciones y modelos de background, tales como la existencia de, de mones previos o mones viejos, como le llamamos nosotros. Y el espectro radiativo del peón eh, o, o, al, al ejecutar este ajuste, se extrae una medición cruda del breaking ratio, de RP, que se llama cruda porque aún tiene que pasar por un, una prueba más de depuramiento para considerarse como una medición efectiva. Y... Precisamente es aquí donde entra el, eh, las, las inmunizaciones Monte Carlo, cuya función principal es no solo modelar las componentes background en el espectro temporal, sino calcular también las correcciones principales. Por cuestiones de tiempo no voy a poder mencionar todas, pero me voy a quedar con la principal, que es la corrección de, de cola de baja energía, la cual es, es eh, simplemente todos los eventos PNU que quedan eh, debajo del parámetro de corte con respecto a, a todos los eventos. Entonces, este parámetro es además, eh, a partir de ese es como se simula la, la se, se valida la simulación Monte Carlo, ocupando un, un arreglo especial en el cual todos los componentes de medio se retiran y se le da facilidad al detector de ser rotado cierto ángulo. Eh, entonces, a través de un, un, una corrida especial de positrones de 70 megelektrónovolt que simula el, los, los positrones eh, resultantes del decaimiento PNU, se determina cuál es la, 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 la corrección de cola. Y una vez que se asegura que las listas de física, la, la, la geometría está bien construida y en general la, la lógica de los pasos está bien segmentada, se, se valida la simulación Monte Carlo. Y eh, nuevamente se. se al, al incluir todos los eh, el ensamble el pnu completo y simular el as de piones se calcula la corrección de cola. Sí. Sí. y bueno, estos son en, en resumen cuáles son los eh, ingredientes principales para obtener una medición de rrp. Eh, ahora voy a pasar con los resultados al, algunos de los eh, de los cuales han ocupado un, un análisis ciego es decir, no, no se mira directamente a una respuesta central más bien a, a los errores tanto sistemático como estadístico para para este último se, en un estudio realizado en el año 2019 se obtuvo una precisión del 0.12% para la cual se emplearon eh, tres años de de, de datos de, de finales del 2010 al 2012 y el cual representa un factor de 30 de mejora con respecto a la generación previa de experimentos eh, y un factor 2 con respecto a la porción de datos que ya se publicó en el año 2015, la cual tiene una precisión del 0.24% y que por sí sola se, se, significa que, que se ha logrado eh, probar la universalidad leptónica a un nivel de 0.12%. Finalmente, antes de cerrar, pues, eh, voy a hablar de las perspectivas. Es aquí donde entra mi... Eh, el trabajo que yo desarrollo como proyecto de tesis, en la cual actualmente me encuentro incluyendo dos conjuntos de datos en los en la etapa temprana de PNU, correspondientes a los años 2009 y 2010, eh, los cuales se proyecta que al incluirlos en el análisis global de PNU y sobre un, una, una estimación conservativa, se prevé que se alcanzará una precisión del 0.09%, es decir, ya se encuentra al mismo orden que la predicción teórica, aún con un, con un factor de aproximadamente 5 de por medio, pero ya del mismo orden. Eh, además, se trabaja sobre una versión actualizada del análisis, en la cual se ha construido una, una versión mejorada de la simulación de piones que considera la densidad. La, la densidad de piones en, eh, espacial y que además se eh, procura que eh, la posición de parada de pion dentro del objetivo sea la misma, tanto Monte Carlo como Datos. Por otro lado, también se trabaja en un, un mecanismo de peso de carga eh, entre tiras de silicón dentro de, del detector de silicón para lograr un, un ajuste de trayectorias eh, más... Eh, más preciso y por lo tanto que tenga un mejor acuerdo con los datos. Eh, al, al finalizar el análisis eh, eh, global, el valor reportado de DRP será entonces el, el más preciso hasta la siguiente generación de experimentos que se espera llegue en, en cuando menos cinco años. Eh, Muy los, los, to, to, Todos los eh, hallazgos del análisis, especialmente en la etapa temprana de PNU, serán de suma importancia para el sucesor que de momento ha, ha sido llamado como Pioneer. Siguiente. Y es así como llego al, al resumen. Eh, rápidamente, eh, una, una medición precisa del brazing ratio del Pion es, es sensible a física, no a física más allá del modelo estándar. Eh, PNU... Eh, espera medir RP eh, eh, con una precisión menor a 0.1% y eh, para esto ocupará datos que han finalizado cu cuya captura ha finalizado en el año 2012 e inició en el año 2009 y el, el, el primer resultado ya publicado alcanzó una precisión de 0.24% y ha probado la universalidad leptónica a un 0.12% eh, actualmente se trabaja en, en desarrollar el el análisis del dataset completo y se espera que tanto el, 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 el análisis mismo en las técnicas Monte Carlo y análisis de datos, como la, incluir la, la estadística en la etapa temprana de PNU se finalice por el año 20, 2024. Y es todo. Muchísimas gracias. los pido a los presentes que le den un aplauso a Iván por su plática. Si hay alguna pregunta corta breve que quieren hacerle. Eh, sí, nada más rápido. Eh, ¿Crees que con el nuevo experimento del Piner las mediciones vayan hacia la tendencia, bueno, que se ha descubierto de la posible violación de la universidad leptónica en este decamiento de, de mesones, básicamente del ratio Tau, este muon. ¿O su idea es demostrarla o bajar esta estadística para que quede establecida esta universalidad? Gracias. Pues eh, eh, hay, hay varios escenarios posibles aquí. Eh, la, 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 la proyección más cruda que se tiene hasta el momento es que PyONIR va a reducir un factor de 5 con respecto a PNU. Entonces, de entrada, pues va a tener un. Eh, una vez que se finalice el, el análisis eh, completo, no estoy seguro de cuánto, qué periodo de tiempo vayan a emplear para captura de datos, eh, el resultado va a tener un nivel de precisión similar al, de, al del modelo estándar. Entonces, eh, realmente, eh, el, el, la construcción de Pioneer no tiene como objetivo o, o, o mostrarla o validarla o tumbarla, sino simplemente llegar a la medición este, precisa y pues eh, si para ese entonces existen nuevos modelos que ya sea que logren reducir la incertidumbre, esta incertidumbre de, teórica o que por otro lado incluya algunos efectos que no se habían considerado antes que que el aumente entonces hasta ese momento pues se podrá, eh, se podrá determinar lo que sí es que la universalidad leptónica es, este, es un, un tópico que se discute mucho precisamente porque no solo es, este, es la universalidad de electrón muón sino también hay, hay otros eh, hay, hay otros contendientes que constantemente se encuentran eh, empujando esa frontera Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta para cerrar la sesión? Si no, le agradecemos nuevamente a Iván. Este, y de hecho les pediría a los presentes que den un fuerte aplauso a todos los ponentes por esta excelente sesión. Eh, muchas gracias. Y les recuerdo que mañana hay otra sesión a las nueve de la mañana. Y pues muchísimas gracias y muchísimas gracias al eh, personal técnico que logró esta transmisión híbrida. Excelente trabajo, muchísimas gracias. Eh, nos vemos pronto. Eh, recuerden que la última semana de noviembre está el taller de la División de Partículas y Campos. Inscríbanse eh, para ver si nos podemos ver presencialmente todos. Muchas gracias, feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.